Se hablamos del periodismo de espectáculos, Juan José Origel es uno de los referentes actuales, pues ya tiene muchos años de trayectoria. Y aún que apenas inició un nuevo programa, el conductor señaló aquí, una vez que este finalice, se retirará de la televisión. Hablamos de la emisión Intrusos que ayer se estrenó en Televisa por el canal 9. Este proyecto tiene un formato parecido ao de Ventaneando, de TV Azteca, por lo que la apuesta es que logre desbancar a su competencia. Además, Atala Sarmiento aclara se pidió mucho dinero para estar en Intrusos e Y1, que é o programa, em que participam Origel, Marta Figueroa, Maca Y Aurora Vale, acaba de salir ao aire. El conductor asegurou, de acordo com El Universal, que se la emisión llegara a ser sacada, este será o último proyecto. E ao que participará, se, lo quiero decir desde ahora e quando finalice Intrusos, que no sé quanto vaya a durar, me voy a retirar definitivamente de la televisión, quiero dedicarme a outras cosas, quiero promocionar mi vino, mi tienda de roupa, bien dicen que é o que quer a tienda, que la tienda. Y eu no lo rieto, explicou Pepilho Origel. Además, Juan José Origel lamenta su pleito legal com Flor Rubio, pero como é o lodígio, su retiro no TN fecha, pues este se dará hasta que salga Intrusos de la programación, algo que poderia passar dentro de mucho tiempo, dia que la apuesta de Televisa es que esta producción se sea una competencia real de Ventaneando, que está liderado por Paty Chapoy e Y acaba de cumprir 20 anos de mantener-se ao aire com muchísimo éxito. Assim que habrá que esperar como leva a Intrusos enquanto a rating, e Y talvez com el passo del tiempo, Origel reconsidere sua salida de la televisión e Y siga a quadro dando lo mejor enquanto a informação de espectáculos, fotos, Instagram as notícias em MSN conoce a los integrantes del nuevo RBD. Fuente, People in Hispanol.